El intendente de la capital, Germán Alfaro, salió a defender el accionar del Ministerio de Desarrollo Social y de su delegada en la provincia. Afirman que para poder distribuir los elementos que la Nación envía, los municipios, tanto el de la capital como otros, brindan su apoyo con personal y con transporte. Alfaro además hizo referencia a los cuestionamientos presentados por el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, en relación a este tema. El tema, el fondo de la cuestión es que el intendente de Tafí Viejo está preocupado. Está preocupado porque en Tafí Viejo gana José Cano y Beatriz Ávila. Porque cuando visitaron los candidatos de Cambiemos pudieron advertir y darse cuenta de ese tipo de cosas y que la gente no estaba muy conforme con el intendente. Y bueno, yo les sugeriría que un poco para cambiar y dar vuelta a la situación esa, que deje de viajar a Dinamarca, a Suecia, y no sé qué trae para los vecinos de Tafí Viejo. Hay que saber utilizar los recursos de los vecinos para saber administrarlo bien y utilizarlo en cosas que verdaderamente redunden en beneficio de ellos, ¿no? Él manifestó que había camiones de la municipalidad capital, digamos, en esa jurisdicción y le pidió explicaciones, digamos, a usted. Si la delegada del Ministerio de Desarrollo Social nos pide la colaboración porque no tiene personal, seguramente deben haber ido a colaborarla. Ah, a ella. Es usual, digamos, que hay un convenio, hay convenio firmado, y es usual, sí, porque también lo hace con otros municipios, por ejemplo, con el municipio de Las Talitas. También el municipio de Las Talitas le colaboró, le prestó los elementos, el personal para poder hacer la distribución.